Este video llega gracias a un rescate ruso. ¿Qué hay, Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? Yo sé que todo el mundo está tenso por las elecciones, así que hoy día vamos a empezar con tu sección favorita. ¿Qué está pasando en TikTok? Pero esta edición es de Estados Unidos y todos sabemos que los gringos virgos son unos pervertidos. Y por fin podemos ver qué hacen el día a día en TikTok. Y hacen cosas muy enfermas como mandar fotos sexys con Jesús. My friends tell me to stop sending them sexy pics of me and Jesus. Deberíamos ir al infierno solo por ver esto. ¿A qué mente perturbada se le ocurre sexualizar al Hijo de Dios? Sácate los dedos de la boca de Jesús, pecadora. Debería ir a un padre para que la confiese, si sabes a lo que me refiero. ¿Cómo vas a tener fantasías sexuales con Jesús? Tu mente tiene que estar muy enferma. ¿Pero crees que ahí queda la cosa? ¡No! ¡Hay más! ¿Qué carajo? ¿Quién demonios se graba haciendo esto? Así no se tiene relaciones sexuales duras. ¡Eso es asesinato! ¡Que lo contraten en SeaWorld! Miren, les voy a ser muy sincero. La verdad no entiendo a estos raros de TikTok. No sé si hacen esto por vistas o en verdad son así de enfermos. Por algo te digo que TikTok es la alcantarilla del internet. Y si no estás convencido, aquí tenemos otra prueba. Please sit on your phone and fart on us point of view. Okay. Por favor, no lo hagas. What the fuck? Enfermos, todos son unos enfermos en TikTok. Chicos, hace tiempo no sabemos nada de los rusos. ¿Qué será de nuestro amigo Putin? Bueno, tú sabes que a Putin le gusta el vodka y la fiesta y se ha convertido en DJ. ¡Baba Vika, слушай! Esas drogas que están tomando. Sí, claramente es un audio editado. Pero obviamente estos bailes son productos de las drogas duras rusas. El crack cocaine ruso. Pero está bien, todos sabemos que Putin solo piensa en divertirse. Los rusos son así, todo el día piensan en vodka e irse de fiesta. Hasta cuando cocinan solo piensan en tomar. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня будем кушать салат с помидорками. Сегодня переходим на правильное. The fuck? ¿Cómo apareció esa cerveza ahí? Estos rusos tienen que ser unos magos. Uno que quiere comer saludable y ¡pimba! Toma tu cerveza rusa. ¿Cómo extrañaba a los rusos y a Putin? Son videos mágicos. Pero si quieres ver un video en verdad mágico, no hay nada más mágico que molestar a tu novia. ¡Esa cara no tiene precio! ¡Mira cómo lo putea! ¡Ni se le entiende! Sí, yo lo sé, no es rusa, es du Brasil. Pero en cualquier idioma se entiende, porque tú sabes que no va a tener terror show esta noche. Pero ¿saben qué? Para ver esa cara, creo que vale la pena. Bueno chicos, hablando de momentos mágicos, he descubierto un video de hace 15 años. Y es un comercial raro. Y no, no es de Japón, es de Estados Unidos. Sí, esas mentas que te refrescan. Y no sé cómo carajo aprobaron este comercial. Es totalmente verídico. Tienes que verlo.
fucking fuck. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue el maldito degenerado que aprobó este comercial? ¿Cómo un pezón de ese tamaño puede ser atractivo para alguien? Parece que tiene dos en el pecho. El negocio de la publicidad es un negocio muy raro. Supongo que quieren decir que cuando comes esta menta te da tanto frío que te pone los pezones así. ¡Que lo quemen y lo tiren al río literal! No me entra por la cabeza quién aprobó esto. Todavía se cuelga los lentes en los pezones. Este tiene que ser el comercial más raro que he visto literalmente en mi vida. Así que felicidades, Estados Unidos. Le ganaste lo raro a Japón. Y aquí tienen a su nuevo rey. Pero ¿saben qué es raro también? La pregunta de la semana, que la pueden encontrar debajo en los comentarios de este video. Como siempre, yo soy Mox, estoy en Instagram y activé mi cambio de nuevo para mandarle videos personalizados solo para ustedes. Y nos vemos este miércoles en What the Fact Show. Así que díganme, malditos degenerados, ¿cuál fue tu peor error? Muchas gracias por What the Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Por favor, dale un me gusta, que me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si te gustan estos videos para ver más. Y nos vemos el próximo miércoles. Si no lo sabes, ahora lo sabes.